hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a mostraros un nuevo vídeo de nuestro apartado donde se enseñan distintos oráculos y tarot antes de empezar, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a hablaros del oráculo de los registros acásicos de María Agustín Blanche Matute. Es pues una caja súper bonita, en dorado y en moradito. Venga, vamos a ver lo que nos dice. Dice llena tu vida de abundancia y amor a través de los registros acásicos. Los registros acásicos guardan las memorias pasadas, presentes y futuras de todo lo que contiene vida. Poseen una energía sutil, inmaculada y amorosa, y están abiertos al espíritu para recibir información, sanación y guía. El oráculo de los registros acásicos te conecta con esa poderosa energía de amor para que accedas a los conocimientos surgidos de la experiencia de tu alma. En cada una de sus 44 cartas encontrarás un mensaje para tu momento presente, un poderoso decreto y una meditación, gracias a los cuales podrás sanar tu momento actual o bien activar tus dones y cualidades espirituales medita sobre cada carta y deja que te transporte o bien practica los distintos tipos de tiradas que se describen en el libro guía para acceder a esta inagotable fuente de amor y sanación. Así que, como hemos dicho, tiene 44 cartas y su libro guía y te viene una afirmación y también una meditación, así que no solo es un mensaje, sino es un poder, una poderosa herramienta para trabajar también pues bueno, más profundamente. Bueno, aquí tenemos su librito guía. Vamos a leer un poquito la introducción si queréis para profundizar. Dice: Bienvenido al oráculo de los registros acásicos. A través de su lectura podrás conectar con sus energías, planos, guardianes y guías. Accederás a sus mensajes para recibir instrucción, pautas para tu momento actual y sanación para tu vida. Los, los seres que custodian estos archivos son seres amorosos y compasivos que están al servicio de todo aquel que los necesite. Ellos nos ayudan a vibrar en amor y luz para sentirnos conectados con nuestro propósito divino. Existen desde la, el comienzo de la creación y nos asisten, protegen y guían. Su función es proporcionar equilibrio a quienes acceden a estos registros para el mayor bien de todos los involucrados. El registro acásico es un archivo abierto al, al espíritu para recibir guías, sanación, información y amor. Es una sustancia inmaculada y sutil que conforma la memoria de todos los seres que contienen vida. Es un conocimiento pasado, presente y futuro de todos los seres. Es el registro del viaje del alma desde su comienzo y contiene toda, todas las posibilidades de su desarrollo futuro. Es un archivo etérico en el cual se almacenan los conocimientos adquiridos a través de la experiencia álmica. Akasha es, el, es la sustancia primordial que conforma todo lo que existe. Es la sustancia creativa y generadora de todos los universos. Todo queda registrado en el éter, en el corazón o núcleo de la Akasha. Podemos visualizarlo como un libro custodiado en una gran biblioteca etérica que contiene toda la información. Prácticamente todas las enseñanzas espirituales hacen referencia al registro acásico, otorgándole diferentes nombres. El libro de la vida, la tabla eterna, los registros acásicos, puede acceder al conocimiento que alberga si elevas tu vibración y confías. En ti hay un canal divino. Cuanto más te conectes, mayor será tu despertar hacia una nueva conciencia de unidad. Deseo darte las gracias por adquirir este oráculo y abrirte a su amorosa energía. Y nada, y a continuación, pues bueno, como consagrar las cartas, conexión con los registros acásicos, unas pequeñas lecturas y luego ya cada carta con su mensaje, con su meditación, con su afirmación, etc. Bueno, vamos a pasar a ver carta a carta de este precioso oráculo. La parte trasera. Es así. Y venga, vamos a mirar una a una las cartas. El número uno es la caja. Y luego te viene aquí un pequeño mensaje, el merecedor de todo lo bueno. Bueno, yo no voy a leer todos. La energía dorada. La energía índigo. Los elementales. La conciencia madre. La energía cristal. La energía cuántica. El Asis Mundi. La energía cósmica. La flor. Akásica. La espiral del tiempo. El plano físico. El plano astral. El plano mental, el plano búdico, el plano atmico, el plánico monádico. El plano causal. El plano angélico. El submundo. El mundo medio. El mundo celeste. El guardián del tiempo. Los guardianes angélicos. El guardián del fuego sagrado. El guardián de la geometría sagrada. El, el guardián del rayo cósmico, el guardián del plano etérico, Sanat Kumara. Gautama, el Buda. Lord Maitreya. Metatrón. Sandalfón. El guía del fuego dorado de sabiduría. Los guías de la octava dimensión. El Arcángel Miguel. Melquisedec. Lo divino, femenino. El Ser Superior. Los seres intraterrenos. Los Hermanos Mayores. El animal de poder. La llama gemela. Y por último, el gran espíritu. tremendas estas cartas, Los mensajes que hay, cómo están dibujadas, la verdad que me parecen una pasada. Mirad, como siempre, amigos, vamos a coger una cartita al azar simplemente para que sepáis un poquito en qué consiste la información interior de los mensajes. Venga, vamos a coger... Esta me ha gustado... Venga... El mundo medio. La naturaleza salvaje vive en ti. Ábrete al gozo. Voy a buscarla. Creo que como no tiene numeración, cuesta un poquito. A ver. Era el mundo medio noventa, A ver, a ver, a ver, a ver. No, 90. Aquí estoy. Venga. Te dice tu mensaje: el mundo medio es un plano de energía sutil presente en la naturaleza y a tu alrededor. Este plano acoge el placer sensorial, el amor de lo que te rodean y la fuerza que tu la de tu lado salvaje. En este mundo habitan multitud de seres naturales y de espíritus repletos de amor. La puerta dibujada en la carta te muestra que has de entrar en este mundo para que el gozo pueda estar presente en ti. Has perdido este deleite y debes recuperarlo. Necesitas volver a sentir pasión por la vida y realizar acciones placenteras. Debes recuperar la sensación de disfrutar, volver a ser ese niño divertido con la imaginación despierta. Practica la magia de los elementos. Vuelve a encantarte con la vida. Canta, danza, escribe y haz algo creativo relacionado con la naturaleza o con los elementos. Siéntete vivo. Y el mensaje de la carta es, es en tu vida hay gozo. Llama a la magia para atraerlo hacia ti. Llena tu vida de belleza, juego y aventura. El decreto es... Soy un ser mágico y dejo que el placer regrese a mi vida. Despierto mi magia interior. Este es el mantra que nos tenemos que repetir. Y también os viene una meditación. La digo por si queréis cerrar los ojos, relajaros y la queréis hacerla mientras lo voy leyendo, ¿vale? La voy leyendo despacito. Acude a la naturaleza. Respira y déjate envolver por su magia. Un círculo de luz verde blanquecina te rodea. Y estás protegido. Invoca la energía espiritual del mundo medio. Una puerta luminosa se abre delante de ti. La luz dorada y un mundo lleno de gozo, magia y amor se expande y se muestra ante ti. Una yegua blanca cabalga en libertad y se detiene. Es el espíritu guía de este plano y te invita a experimentar sobre su lomo la magia del mundo medio. Siente este gozo y disfruta. Suelta el control. Respira y déjate llevar. Vive tu experiencia en el mundo medio. La yegua se detiene y te deja de nuevo en el umbral que separa tu mundo de este plano. Da las gracias a este ser espiritual y entra en tu mundo, trayendo contigo la magia, la libertad, el placer y el amor. Ahora eres libre. Abraza la magia que habita en ti. Wow, ¿Qué os ha parecido, amigos? ¡Súper chulo! Bueno, como sabéis, esto solo era una prueba, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like. Y si queréis, preparo una tirada dinámico-interactiva del oráculo de los registros acásicos con sus correspondientes meditaciones, afirmaciones, mensajes, para que vosotros podáis elegir por vibración la carta y sea más directo a vosotros y podéis trabajar con la energía que os haya salido por vibración. ¿Vale, amigos? Espero vuestro like. Bueno amigos, espero que os haya gustado este oráculo, para mí me parece muy especial. Y bueno, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Voy preparando esa tirada dinámico-interactiva para vosotros. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.